Señor, abre mis labios. Inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Dios de salvación.
Señor,
de la carta a los romanos. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos en pleno día con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi libertador, que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, que me amparo. Nos ha resucitado el Señor, una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de agarrados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamaron profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar a sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión que sirvamos siempre a los necesitados y afligidos con una incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Madre Santa, nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Por favor, pasen los de la peregrinación. Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este lugar santo de encuentro con Dios. Encuentro con la comunidad para celebrar la fe en Cristo Jesús. Es un lugar donde la anfitriona, también le decimos con justa verdad, la patrona de este lugar específico es Santa María de Guadalupe. Y toda la ternura, devoción que le tenemos en la iglesia a través de los siglos, siempre no es todo lo que quisiéramos expresarle, pero es porque ella creyó en Dios y aceptó ser la madre del Salvador. Ella recibió con ternura a la palabra encarnada en su seno y con su esposo San José lo educaron para la vida, en la escucha de la palabra y llevar a cabo esta misión. Pues ella sigue siendo la mensajera en diversos puntos de la tierra y en diversos momentos de la historia. Aquí hace 484 años, Dios quiso por misericordia a nosotros enviar a María Santísima con Jesucristo en su santo vientre en este signo hermoso del ayate sagrado de San Juan Diego. Una mujer llena de luz porque lleva a Jesucristo luz del mundo. Por eso nos reunimos aquí, para agradecerle su servicio, pero para recibir siempre a Cristo, que es camino, verdad y vida para cuantos buscan verdaderamente a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, todos con toda su carga, historia, dolores y esperanzas. Y de manera especial nos unimos a los hermanos y hermanas que trabajan en esta empresa llamada Gamesa, plantas cereales. Que ese trabajo bien realizado por ustedes, desde los inversores, los profesionales, los que llevan la calidad, los que lo reparten, etcétera, hasta que llega a la mesa del consumidor, sea un servicio muy profesional,
muy ordenado, siempre buscando el bien de la comunidad humana, y nunca les faltará casa, vestido y sustento. Por favor, desde cada parte de la misa, fuerte, con plena conciencia en lo que estamos celebrando, para que vivenciemos el misterio de Dios que se nos ofrece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A ver, todos, los padres dijeron amén, pero no ustedes, amén. Amén. A ese nivel, no es el grito, es la presencia, conciencia en el misterio de Dios. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, pidamos perdón, perdón. A veces la fuerza de la costumbre hace que ya no reaccionemos, ya no nos dejemos sorprender y arrebatar apasionadamente por la presencia de Dios y sus dones. Se vuelve cosa, escenografía del día, y ya nos reparamos como sucede en los amores, la belleza de la tierra y tantas cosas buenas que sí tenemos. Eso pasa con la fe. Se vuelve rutina incluso en los sacerdotes, y no por malvados ni por tontos, sino porque humanamente somos frágiles, rutina, y ustedes también. Pidamos perdón por cuantas veces, sabiéndonos cristianos y cada uno con su ministerio en la iglesia y en el mundo, vamos dejando pasar el tiempo y se nos olvida lo esencial de la fe en Cristo Jesús: vivir la misericordia de Dios conforme a Cristo. Pidamos perdón. Por eso pediremos perdón. Defensor de los pobres, refugio de los débiles, Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores arrepentidos. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. El Señor ya conoce nuestras necesidades, ha escuchado nuestros ruegos. Pongámonos un poquito en paz interior, escuchemos la voz de Dios a través de la Santa Palabra. Del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio. Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera,
simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: «Envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma». De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. Te alabamos. Por nuestros pecados. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Una vez más el Señor, a través de la palabra de Dios que se escoge, se programa para que luego se escuche en la liturgia, especialmente en la celebración de la Santa Misa, nos recuerda la importancia de estar atentos respecto a lo que llamamos fe, religión, culto. Porque siendo las expresiones y el camino que mejor nos acerca a Dios, cuando el hombre se adormece en sus laureles, le sale la parte más innoble y utiliza malamente la religión, la fe, el culto para lograr otros fines, para esconder secretos y aspiraciones turbias y manosear el santo nombre de Dios, volver un rito vacío el culto y no cambiar de vida ni servir a los demás. Esto siempre ha sido así en toda la historia de la humanidad y en todas las religiones, incluida la nuestra. Pero no es la religión la que está mal, sino es el creyente cuando no está bien cimentado, bien educado, bien alimentado y dispuesto a testimoniar lo que cree y celebra. Ahí está la historia de los Macabeos. Un momento difícil para Israel, que le llega un rey que no entiende de fe profunda ni de alianza honesta con Dios y el pueblo, solamente le interesa la cuestión política del poder. Y no le importa introducir paganismos a la alianza, a la religión judía, con tal de estar bien él, los grandes y los fuertes que rodean a Israel. Y algunos que nunca faltan, que con el tiempo se pervierten creyendo que por su poder político, económico, cultural o religioso, todo lo pueden y convierten la religión en un negocio, en un disfraz, en un medio para explotar, para atontar a la gente, pero ellos no creen, porque se nota su espíritu, sus intenciones, sus negocios, sus conductas finales a la tarde de la vida. Pronto se alían a ese rey pagano y también se paganizan, pervirtiendo a muchos.
y unos cuantos permanecen, no necios, no estúpidos, no atontados, sino lúcidos en su fe, dispuestos a dar la vida inclusive, con tal de ser fieles a Yahvé, al único Dios verdadero, y vivir la santa alianza de la justicia, la verdad y la misericordia. Esa es la historia de los macabeos, en resumen. Y esto se repite siempre. Y que nadie diga que no está proclive a ello, porque entonces no se conoce ni conoce el corazón humano. Todos estamos tentados a usar las cosas indiscriminadamente. Es muy fácil aparentar ser creyente y vivir de la religión. Es muy fácil aparentar ser muy beato y muy piadoso y estar maquinando dolores contra el prójimo. Es muy fácil tomarse la foto con el Papa y no creer en la bondad y la misericordia de Dios a la hora de la práctica. Hay muchas historias, más o menos públicas, más o menos escandalosas y muy privadas, individuales en nuestras vidas, donde si no estamos atentos, lejos de que la religión sea un medio para abrirnos los ojos, hacernos grandes a imagen del Señor que nos ama tanto, seguir el camino de Cristo y aprovechar con buen provecho, valga la expresión, estos sacramentos, se vuelve rutina, se vuelve cumplimiento externo, se vuelve ruido campanero, pero que no hay misa de a de veras. Y a veces la gente también, cuando es ignorante y necia, aunque le tomen el pelo de falsos sacerdotes, pero le celebren a su gusto y en su casa, por su muertito, por lo que sea, y hay muchos pueblos aquí en el Distrito Federal, ¿qué es lo que hacen? Ah, el padre no quiere celebrarme donde yo digo, cuando yo digo, pues yo voy al que está en el panteón, o el que está en la plaza pública ofreciéndome servicios. Falsos sacerdotes sinvergüenzas y gente tonta que se deja engañar. Y así hay cantidad. Gente potentada que aparenta ser buena y lo único que quiere es ser, comprar imagen social de buenos, de bondadosos y de paso a ver si hay algún poco más de negocio. Hermanos, hermanas, no nos chupemos el dedo, ni sacerdotes, ni laicos, ni religiosos. Y si alguien no lo cree lo que estoy diciendo, vuélvase a la palabra de Dios. Y mírela con honestidad, sin prejuicios. Miren lo que hizo Jesús cuando fue a purificar el templo, porque aún los grandes y entendidos envuelven a los sencillos usando la religión para negocios turbios. Hermanos, hermanas, una verdadera fe no puede permitir cinismos, apariencias, mentiras para vivir de otros, manejar a otros sobre texto de la fe. Una verdadera fe no puede permitir amarguras pensando que no podemos ser mejores cada día y porque hay muchos tal vez que se van al barranco, entonces todo se vale, ya no se puede y se amargan la existencia. Tampoco una verdadera fe no puede permitir fanatismos religiosos en ninguna religión y máxime usando el santo nombre de Dios, Alá, Yahvé o Dios uno y trino para perseguir a los diferentes. Y hoy estamos siendo testigos una vez más cuando se malentiende y mal se vive una religión honesta y seria. Estos días últimos lo que hemos sido testigos de la barbarie y más pecado grave, porque en nombre del único y verdadero Dios que ama a todos sus hijos, se mata, se persigue. Cuidado pues, cuidado mis hermanos, no nos demos de santos y nos metamos en una rutina, porque yo ya soy sacerdote, ya la hice, porque soy consagrada, ya la hice, porque yo cumplo ciertas devociones y mandamientos de la iglesia como laico, ya la hice. No, mis señores míos, el que les habla el primero, frágil y pecador, si no estamos atentos en lo que creemos, conscientes de lo que celebramos, con deseo de identificarnos con lo que recibimos y comemos, con ganas de hacer nuestro el Evangelio, terminamos pervirtiendo el camino de salvación.
y lo que debería ser salvación y alegría se vuelve tropiezo y condenación para nosotros. Atentos, pues, con esto de la religión. Atentos. Atentos. Que nuestras necesidades, angustias, no nos lleven a ser torpes en manos de sinvergüenzas. Que nuestras necesidades y pobrezas no nos lleven a nada más colgarnos de una religión colgada de alfileres en las nubes. Al contrario, porque somos del Señor y tenemos fragilidades y muchas necesidades y anhelos, vayamos a la Eucaristía, vayamos al Evangelio, vayamos a la ternura y enseñanza de María como maestra, además de como madre. Vayamos a la unidad, no uniformidad, unidad de la Iglesia, especialmente en la misericordia. Vayamos a la congruencia entre lo que aquí creemos y lo que vivimos en el mundo del trabajo, del hogar, de los amores, de la cultura, del cuidado de la tierra. Ahí se nota la congruencia, la calidad, el buen entendimiento, la buena disponibilidad del creyente cuando dice que cree en el Dios verdadero. Por eso qué importante, y voy terminando, el Evangelio de hoy, una vez más, la historia de Zaqueo. Mientras él se alegra de que Jesús se haga el invitado, otros critican a Jesús porque ellos se creen muy religiosos, muy sabidores de teologías y de cosas por el estilo, y no ven que Dios es misericordia y lo que derrama por todos lados Jesús es misericordia, y que lo remacha diciendo Jesús: vengo por los que necesitan. ¿Y quién no necesita? Porque el que diga que no es un mentiroso, un insolente, un cínico que se ha cerrado a Dios. Nadie puede estar ya lleno a menos que sea de sí mismo. El único que puede llenarnos verdaderamente es Dios, y el camino es Cristo. Dejemos, pues, que Jesús nos invite, que siempre nos invita. Hoy voy a comer contigo, Zaqueo. Zaqueo se dejó tocar en serio. Pudo haberse tomado la foto con el guapo del momento, pero no se quedó ahí. No se quedó en la curiosidad de ver quién pasa por el cual hacen tanta alaraca la gente. Ve, se encuentra, es llamado para que lo reciba Jesús, lo recibe con buena intención, se deja tocar por Dios, corre riesgos y le cambia la vida. Porque ¿cómo no va a correr riesgos? Eso de decir que va a dar la mitad de sus riquezas a los pobres, que va a devolver con intereses lo que defraudó a otros, es un cambio, y a los ojos de los malvados y cínicos es un estúpido que está tirando el negocio, que está perdiendo por haber dejado entrar a Jesús. Sí, mis señores, con los ojos torpes del mundo, el que deja entrar a Dios verdaderamente, parecemos unos estúpidos y tontos, quijotescos, que todavía creen en valores humanos y trascendentes. El que es un cínico vive la religión por afuera nada más, o se queda en su falso poder humano. Aprendamos, vengamos, pues, aquí. Dejémonos tocar por María, pero no solamente para consolar las partes adoloridas que todos tenemos. Dejemos que nos enseñe a vivir una religión congruente, a pesar de nuestra fragilidad y contradicciones. Aprendámosle a ella para creer en Jesús. Y lo que aquí celebramos sea lo que cambie nuestra vida. Si andábamos en malos pasos, hagamos el esfuerzo de volver a ser más rectos y honestos. Si somos agarrados y egoístas, aprendamos a dar y darnos para producir más y no quedarnos solos, estériles, por agarretas. Si somos gente que no sabe convivir, aprenda a ser educado con su vecino. Deje de estar soñando tonterías y querer vivir del otro. Viva con cordura, viva con respeto.
No pierda el buen humor. El buen humor es muy importante. Reír, cantar, bailar. Pero sé honesto, sé caritativo, sé creativo, sé científico. Usa bien la tecnología. Hazte presente en el mundo. Pero que tu centro sea Cristo y no te equivocarás. Y si la humana naturaleza te pusiera trampas normales, sabrás qué hacer para levantarte y volver al camino de Jesús, al verdadero camino que humaniza, que hace felices y nos hace más semejantes a Dios. De otra manera, cínicos, amargados, sinvergüenzas, fanáticos, disfrazados de religión, que se pierden y pierden a otros. Dios nos libre de andar jugando con la religión. La religión es vida, vida en Cristo Jesús. De pie, por favor. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, especialmente por estas víctimas de fanáticos y violentos, por tantas víctimas de injusticias y persecuciones, por tantas víctimas de su ignorancia e insolencia, víctimas de su poder mal dirigido. Pidamos por todos para que volvamos a Cristo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante este día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos de la peregrinación Gamesa, Plantas Cereales, oremos. Te rogamos, Señor. Señor, concédenos ser congruentes con la fe, que no volvamos rutina lo que tiene que sorprendernos y transformarnos a imagen de tu Hijo. Concédenos que esta Eucaristía nos vuelva más auténticos creyentes en Cristo Jesús. Te lo pedimos por Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba el Señor. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, llenos de gratitud y dispuestos a colaborar con tu gracia, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, cuyos nombres se encuentran aquí frente al altar, y de todos los fieles difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Isabel y San Juan Diego, y cuantos viven tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque queremos vivir libre y conscientemente, apasionadamente a pesar de nuestra fragilidad y contradicciones, esta fe en Cristo, porque lo queremos vivir. Vamos a decirle a nuestro Padre Dios, como Cristo mismo nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanas, hermanos, este es el pan de vida eterna. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
veces a los hermanos peregrinos, nomás los nombramos quienes son, pero se nos olvida decir una palabrita. Y bueno, aunque sea muy coloquial, hermanos de Gamesa, cuiden su fuente de trabajo, los inversores, los profesionales, los técnicos, administrativos, todos cuiden su fuente de trabajo. Pero les diría coloquialmente, entiéndaseme, así como decimos que cuando hay que dar empuje, fuerza y pasión a las cosas que valen la pena, decimos a veces, échale galleta. No me refiero ya a la Gamesa, eso ya les dije, cuídenlo, como es su fuente de trabajo, pero échale galleta a tu amor en casa, échale galleta a la educación de tus hijos, échale galleta a una buena relación de compañeros, échale galleta a ser un buen ciudadano y no del montón, échale galleta en la Eucaristía y el Evangelio para que sea tu fortaleza en la vida práctica de todos los días. El mejor pan de la vida que podemos llevar a la boca es Cristo Jesús. Ojalá lo entendamos todos los católicos. No se le da a los no creyentes porque no lo aprovechan, puesto que no creen y no saben. Pero los que sí creemos, aprovechemos y conforme a lo que comamos, actuemos. De pie, por favor. Oremos. Alimentados con este sacramento de salvación, suplicamos humildemente a tu bondad, Señor, que haciéndonos imitadores de la caridad de Santa Isabel de Hungría, participemos también de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, que Señor bondadoso, Padre de toda criatura humana, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y bueno, si ustedes quieren aplaudir con cariño a María Santísima, háganlo. A veces nuestras Eucaristías se vuelven secas, planas, discúlpenos, pero la Eucaristía también es dinámica, apasionada, y por qué no, que estos signos sencillos decimos, cuánto te queremos, María, enséñanos el camino. Muy buenos días.